Hoy vamos a hablar de los ricos, de los millonarios. ¿Quiere usted ser millonario? ¿Quiere usted ser el hombre más rico del mundo? ¿Quiere usted tener mucho dinero? ¿O quiere usted hablar de pobreza? No, yo creo que todos, por alguna u otra razón, pues el dinero brilla. Pero le tenemos una sorpresa, le tenemos una sorpresa. Primero escuchemos el reportaje de Shadi y después la sorpresa, porque la forma en que lo vamos a abordar sin duda es muy interesante. Soy Roberto de la Madrid y esto Detrás de la Razón. Comenzamos. ...2020 y esta cuesta de enero ha sido fatal para muchos, incluso para Elon Musk. Sus tenencias de acciones de Tesla perdieron 30.000 millones de dólares. ¿Musk se angustia? No. Podrá perder eso y más sin importarle. El análisis financiero de CNN Business prevé que este año Elon Musk se haga mucho más rico. El sistema de acciones es tan complejo y tan jugoso que tendrá derecho a un paquete de 8 millones de acciones del año 2018 a $70 cada una, que ahora están a casi $1,000, lo que le podría traer una pequeña ganancia extra para este difícil año nuevo de 36 mil millones de dólares. ¿Se angustiará por pagar los impuestos de esa ganancia? No. Probablemente no pague nada de impuestos hasta el año 2027, reporta CNN Business, debido a que el sistema fiscal solo exige el pago cuando ejerza o redima las opciones. Mientras, son opciones y números. The super rich, they're not like us. Ya hace unos meses, periodistas de investigación de ProPublica, una organización de Estados Unidos, habían revelado que, escuche usted bien, Elon Musk, Jeff Bezos y Warren Buffett, los supermillonarios más grandes del planeta, se dan el lujo de no pagar o de evadir los impuestos. New reporting from ProPublica says the nation's top 25 richest people pay little to nothing at all. The revelation after an anonymous source sent the publication years of tax returns from thousands of the wealthiest Americans. Artimañas como reclamar pérdidas para evadir el impuesto sobre la renta. Esta es una comparación entre Jeff Bezos y un hombre de familia común. Vea el porcentaje que paga de impuestos cada quien. Sus ingresos son la línea negra y la línea amarilla son los impuestos que paga. Sale muy caro ser pobre. Entonces es cuando muchos se preguntan: ¿es justo o es injusto? ¿Es correcto o incorrecto? ¿Qué hizo la especie humana para tener cada vez más gente que se angustie por pagar sus impuestos, la hipoteca o la comida de su familia? ¿Y que haya gente que se dé el lujo de no querer respetar esa supuesta igualdad? El problema no es que haya ricos. El problema es que abusen, violen y tengan impunidad. ¿Por qué se les da esa libertad? ¿Es porque son más inteligentes? ¿O porque el sistema está diseñado así? Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Muchísimas gracias a usted. Y por recomendación de uno de nuestros grandes invitados de hoy, Francisco Fernández Cruz Sequera, gracias. Pues síganos en iVoox y en las diferentes plataformas sociales en las que estamos. iVoox es un podcast, como usted lo sabe. Si usted no quiere perderse nada de los rincones de Detrás de la Razón y va en su coche, pues lo puede escuchar
y ahí nos sigue. Gracias, gracias por estar con nosotros. Cada vez somos más y más, a pesar de que nos han censurado más y más. Nos volvieron a censurar un último video, pero bueno, es gracias a usted que estamos. Y ahora sí, vamos a entrarle al toro, al tema. Gracias por estar aquí, Francisco Fernández Cruz Sequera, abogado, investigador, escritor, y pues un, no puedo decir diccionario porque no es diccionario, es verdaderamente una enciclopedia de muchas cosas que nosotros no sabemos y que le consultamos. Gracias, Francisco, y te lo digo con mucho respeto y con mucho orgullo, con mucho aprecio y con mucho respeto. Gracias. Otro de los grandes investigadores de la mente humana, de la inteligencia militar también, porque ahí está, hay una ligación muy grande, y sobre todo dirige un think tank de pensamiento. Gracias, Nuño Rodríguez, por estar aquí. La pregunta es para los dos, y ahí les va lentamente, y usted que nos está viendo, escúchela, por favor. A ver, Francisco y Nuño, empiezo contigo, Francisco. Explícanos, también Nuño, en la siguiente intervención, pero es la misma pregunta. Explícanos cuál es la mecánica de la riqueza en la actualidad. ¿Es porque el superrico es muy inteligente, o es un ratero, o es un abusivo, o es un criminal, o es un gran estratega, o es producto ni siquiera de él mismo, sino de una inercia? ¿Qué hace que mientras muchos, y cada vez muchos más, este principio de año, por ejemplo, nos tronemos los dedos, se truenen los dedos para pagar una colegiatura, o más aún para comprar de comer para su familia? Otros ni se truenan los dedos, por ejemplo, ni les preocupa que les fue mal en las acciones o que ni siquiera tengan que pagar impuestos para el 2027. Al contrario, se harán mucho más ricos como Elon Musk. ¿Qué hay? Que mientras unos se truenan los dedos, otros ni siquiera se truenan los dedos porque les fue mal en las acciones. Es la misma mecánica de hace 7000 años, Francisco. El ser humano no ha cambiado en nada, o sí, mejoró para la forma de estafar, ¿o qué es? Por favor, Francisco, te pido que nos ayudes. Adelante. Pues lo primero es saludar a tu audiencia, como siempre, Roberto, enviarte un abrazo a ti. Y bueno, pues a expresar mi alegría por coincidir con Nuño, porque hace muchísimo tiempo que no lo hacía, y al margen de las intervenciones en tu programa o en otros programas, pues nos une una amistad cordial, con lo cual le envío un abrazo desde aquí una vez más, y bueno, contento de haber coincidido. Y por supuesto, decir todo lo que puedo decir de Sadi, que sufre en el programa a los invitados. También desde aquí mi saludo para ti. No has hecho una pregunta, has hecho un montón de cosas sobre la mesa, me has puesto un montón de cuestiones sobre la mesa. La primera, confundir o mezclar, no creo que confundir en el sentido no de errar, sino en el sentido de mezclar conceptos como pueden ser la riqueza con la distribución de los recursos, con la cuestión histórica. Siempre ha habido ricos. Recordemos, el hombre más rico de la historia probablemente haya sido Creso en la antigua Roma, comparativamente con su tiempo. Luego, los conceptos de riqueza y de pobreza, fuera de los extremos de absolutos, son muchas veces relativos. Como una de las grandes cuestiones que tenemos es cómo medir la riqueza o la pobreza, o cómo medir la desigualdad. Yo creo que en este momento tenemos la voz más autorizada que existe para hablar de esto. Es un pensador francés que es Piketty, Thomas Piketty, al que yo le dediqué un libro que era Thomas Piketty y el capital en el siglo XXI, el Marx de los nuevos tiempos, porque él ha hecho en sus distintas obras, el capital en el siglo XXI, fue el más llamativo, desde sus estudios, ha hecho unos estudios muy profundos sobre la evolución en la distribución de los recursos y la desigualdad en los últimos 300 años. Si pensamos en términos, por ejemplo, neoliberales,
podemos decir que se ha producido y se ha experimentado una gran reducción de la pobreza en los últimos 30, 40 años. Es decir, en el auge de la escuela, desde la escuela de Chicago, las ideas de Thatcher, de Reagan, en adelante. Claro, si cogemos a una persona que se moría de hambre y le damos un dólar diario, pues es que ya tiene un dólar más. Y si le damos dos, ha duplicado su renta en 10 años. La pregunta es si esos dos dólares son suficientes para subsistir con dignidad. Claro, pues evidentemente la respuesta muy probablemente sea no. Cada vez más caminamos hacia un mundo más desigual, en el que existe una cada vez desigual distribución de la riqueza, de los recursos, y parece que eso va asociado a la idea de concentración de la riqueza cada vez en menos manos. Hay un grupo cada vez más pequeño de personas, más reducido, pero que al mismo tiempo aumenta en su número. Parece una contradicción, pero no lo es, y ahora explicaré por qué. Y luego, al mismo tiempo, hay una masa de personas que cada vez más se van empobreciendo. En los tiempos de crisis se han distinguido siempre. Voy a sugerir a alguien para que vean que no me ciño solo a la etapa moderna. Cuando uno ve la película o lee la novela Lo que el viento se llevó, ve como Red Butler, en plena crisis de la Confederación norteamericana, se enriquece de forma súbita. Y eso, ese personaje que es Clark Gable en la película, lo encarna perfectamente, y lo hemos visto también en la literatura. Ese hombre que aprovecha los momentos de crisis para enriquecerse, bien por su audacia, bien por su falta de escrúpulos. Pero realmente donde tenemos que buscar el origen de la actual situación es en ese momento en el que hacia finales de la Edad Media se separa la titularidad del dinero de la riqueza, de los bienes materiales o de la producción, respecto de la titularidad del capital. Cuando aparece la sociedad anónima capitalista, en el que se empieza a transmitir de forma anónima, porque ese fue el primer paso que nos ha llevado a la actualidad, en el que la economía financiera prima sobre la economía real. En tanto en cuanto ese acontecimiento no solo no se ha reducido ni se ha mantenido, sino que ha aumentado exponencialmente a partir de la robotización, es decir, ahora mismo en un segundo se hacen las mismas transacciones en bolsa que se hacía antes en una sola jornada antes del año 85-80, pongo por caso. Ya no son, la bolsa ya no son esos señores con un chalequito pegándose gritos para comprarse cosas. Son todos algoritmos de máquina que compran y venden cantidades ingentes de dinero. Claro, cuando hablamos, por ejemplo, de Elon Musk y de su circunstancia concreta, cometemos un error, que es pasar de la categoría a la anécdota, del caso general en particular. Porque este señor es un señor que tiene una riqueza muy grande, y al mismo tiempo también tiene unos sueños y unas iniciativas muy grandes. Probablemente hoy, si tuviéramos que pensar, por ejemplo, en Nikola Tesla, y si era rico o era pobre, o si tenemos que pensar en el matrimonio Curie, pues nos parecería razonable que hubiesen sido hasta ricos. Es decir, nada hay de malo en sí, en la riqueza por sí misma. Pero evidentemente, en una situación en la que las reglas del juego están trucadas, en el que las reglas de juego están viciadas, y eso se ve porque el ascensor social se ha estropeado en el primer mundo, que es donde ha funcionado, en la periferia de las sociedades capitalistas desarrolladas, ese ascensor social no ha existido. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, el sueño americano ya no existe. Es un mito cinematográfico porque nadie, por su propio trabajo y su propio esfuerzo, consigue con carácter general mejorar su situación. Y en Europa nos ha pasado lo mismo, concluidos los 30 años de plata, en el que una inmensa mayoría de trabajadores mejoró su circunstancia, pues en los últimos 20 años lo que vamos viendo es cada vez un desplazamiento hacia abajo, una pérdida de renta que no tiene ninguna pinta de detenerse, todo lo contrario. ¿No tienen más dinero? No, sencillamente es que se trabaja más por menos.
en peores condiciones y con peores expectativas. Un ejemplo, en Europa, tener una titulación universitaria no te garantiza absolutamente nada ya. Tú haces una carrera de filología, por ejemplo, y eso no te va a suponer el mantenimiento de un estatus social. Terminas trabajando de rider en Glovo y fin de la historia. Y luego eso, es decir, la uberización de la economía. ¿Uberización? Claro, la uberización de la economía, la precarización del puesto de trabajo, del trabajo. ¿Por qué? Porque una vez más estamos en una economía financiera en la que se mueven inmensas cantidades de dígitos en un ordenador que atribuyen tales o cuales capacidades de compra a un grupo de gente cada vez menor frente a la precarización del trabajo, porque el dinero ya no forma parte, el capital como dinero, no el capital como maquinaria o el capital material de una empresa, ya no está puesto al servicio de la producción de nada. Y eso es una consecuencia inevitable de ese proceso que en un momento se llamó globalización. Y ahora que estamos iniciando la desglobalización, pues probablemente muchos elementos, por ejemplo, pues volverán a tener un valor a medio plazo. Otros, por el contrario, se tratarán de relativizar, pero en concreto estamos mezclando, si te das cuenta, con conceptos que guardan parentesco pero que no tienen identidad. Riqueza, pobreza, desigualdad. ¿De qué hablamos? Ahora bien, si queremos referirnos, si queremos darles a la audiencia un elemento de constructivo que les aporte algo para poder tener su propia opinión y sentido crítico, siempre y cuando también pues su formación se lo permita, yo les recomendaría los dos libros más importantes de Thomas Piketty, el Capital en el siglo XXI, en el que va a tener una exposición razonada y fundamentada de forma documental en datos históricos, en el que se demuestra cómo los últimos 300 años ha habido un proceso de aumento de la desigualdad. Había más igualdad en la Edad Media, por ejemplo, que en algunos países de este momento. ¿Te me congelaste? No, es que terminé, porque si no, un niño no habla. Ah, bien. Ah, es que no escuchamos. Había, solo dijiste, había más desigualdad en la Edad Media y ahí se cortó. ¿Qué, no acabaste la frase o sí? Sí, dije que había menos desigualdad en la Edad Media entre ricos y pobres que en la actualidad. En la actualidad, sorprendentemente, hay una mayor desigualdad entre la gente que está arriba del todo y la gente que está abajo del todo. Por poner un dato en el caso español. En el caso español, la diferencia en el año 75, cuando terminó la oprobiosa dictadura entre la persona que menos ganaba y la que más ganaba en una empresa, era una relación de 1-31. Bien, cuando hemos llegado a la cúspide del Viernes Negro y del crack de 2008, la relación era de 1-103, y si la comparativa era una empresa financiera, era de 1-140. Ok. Por lo tanto, por ejemplo, en este régimen que los españoles libremente nos hemos dado de monarquía parlamentaria y de partidos rapaces, pues lo que hay es un empobrecimiento generalizado de toda la clase trabajadora. Bien, y los que más trabajan, fíjate nada más. No somos los que más trabajamos, porque una de las características de nuestro tiempo es que el trabajo ya no es necesario. Ah, entonces está peor. A ver, ahora nos lo explicas en la siguiente intervención. Gracias. Antes de allá del otro lado de la cabina, antes de empezar a escuchar en los previos a ustedes dos diciendo que eran catedráticos de la pobreza, y me dio pues mucha risa. Ahora me vas a explicar por qué, pero estoy viendo exactamente cómo nos estás poniendo esos hilos negros. A ver, Nuño, yo te voy a hacer la misma pregunta. De hecho, ya está hecha. Pero para sintetizar más, imagínate que tenemos de un lado a Elon Musk y del otro lado a un obrero de Ecuador o de México o de Argentina que se sube al metro y que va a su trabajo todos los días y que no le alcanza a final de mes pues para la comida de su familia. Y le explicas a los dos, tanto a Elon Musk o a otro millonario y al obrero, por qué es que uno se preocupan y se truenan, en esta época uno se truenan los dedos para llegar
con un pedazo de pan a su casa, y otros que les fue mal en las acciones, por ejemplo a Elon Musk le fue mal en el 2021, va a perder muchos miles de millones en las acciones, pero ni siquiera se truenan los dedos porque ya los futuros y los pronósticos de la bolsa establecen que va a ser más rico Elon Musk. A ver, explícanos. Aquí lo que tenemos que estar hablando principalmente es en qué consiste la riqueza y en qué consiste la pobreza. Y hay un método que une ambos conceptos y que une a Elon Musk y que une al trabajador de Quito o al trabajador de otro sitio de Sudamérica o del mundo, y es el dinero. Aquí no estamos hablando de la naturaleza del dinero. Que Elon Musk sea rico se mide a través de la cantidad de dinero que tiene o de valores o de acciones. Que el obrero de Quito o el obrero del DF sea pobre, se mide exactamente por lo mismo, por la cantidad de dinero que tiene. ¿Qué es el dinero? ¿Cuál es la naturaleza del dinero? No es algo que crezca de los árboles, evidentemente, pero es algo que se fabrica. Es una moneda. Y es algo que hay una fábrica, unos señores que se llaman bancos, que son los encargados de generar ese producto que es a través del cual nosotros estamos ejerciendo todas nuestras relaciones comerciales, todas nuestras relaciones sociales principalmente. Es un concepto complejo, pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para que el dinero que están fabricando los bancos tenga valor, tiene que haber una demanda que no se satisface completamente por la oferta. Así es como se mantiene el valor del dinero. Hablé ya en otras ocasiones del cambio de los metaleros a los papeleros, de todo el análisis que había hecho George Simmel sobre la psicología del dinero, y hemos visto cómo este concepto, este elemento que se fabrica, que es el dinero, ha ido cambiando de naturaleza. Primero eran metales preciosos, después ha sido papel, ahora estamos entrando en la era digital. Y siempre ha habido el mismo patrón, y es que no tiene que haber para todos, siempre tiene que haber alguien dentro de su ruedecita de hámster dando vueltas para conseguir dinero, para conseguir sus elementos de subsistencia. Si todo el mundo tuviese dinero, si todo el mundo tuviese satisfecha su relación monetaria con el mercado, no tendría nada sentido. Nadie se movería, nadie trabajaría, nadie sería ni siquiera rico. Tiene que haber una competencia y no todo el mundo tiene que tenerlo. ¿Cómo se consigue amasar dinero? Ahora, y fíjate que aquí ya hemos cambiado de lo que es amasar dinero a generar dinero, ¿vale? Los ricos de los que estamos hablando, los señores como Elon Musk, lo único que están haciendo es coleccionar lo que otros están fabricando. Son conceptos que hay que tenerlos bien claros, porque Elon Musk, a la hora de la verdad, lo único que está haciendo es coleccionando cromos que los bancos fabrican. No hay nada más. Y tenemos que meter otro elemento ahora en esta nueva etapa, en esta nueva mutación de la naturaleza del dinero, como es la tecnología. Quieren estar haciendo todo digital. Hablé también del concepto de ciberfísico, de cómo todos los elementos, todas las variables del mundo natural, del mundo real, están siendo digitalizadas y desde el mundo digital se están controlando esas mismas variables en el mundo natural. Pues esto está sucediendo con el dinero. Y ahora mismo tenemos que tener en cuenta que los bancos, que eran los omnipotentes en el siglo XX, ahora se han encontrado con unas empresas tecnológicas que son ellos los que le están dando valor a lo que ellos están produciendo. Son ellos los que están haciendo que lo que antes fue metal, después fue papel, ahora son números digitales. Tenemos todas las empresas de fintech, todas las empresas de alta tecnología, son los que han sido los encargados de traducir el valor del dinero que están traduciendo los bancos. Ahí te interrumpo, Nuño, perdóname, ahí te interrumpo, sí. Porque quiero guiar este río hacia este punto. Yo le hice la pregunta a Francisco y está pendiente que me la conteste. ¿Por qué él y yo no? Porque esto está generando una violencia terrible, silenciosa, en la mayoría de la población, y por eso este es el programa de hoy, porque urge resolver y entender esa violencia. El obrero que va caminando y ve en los titulares en la televisión y dice, puta, el Lamborghini, y este se puede comprar 100,000 Lamborghinis además, y yo no tengo. Y entonces esto es un ataque directo a la psicología del oprimido. Y esto genera demasiada infelicidad, aunque en una encuesta me digan, no, pues yo estoy feliz con lo que soy. Sí, pero en el nivel subconsciente, este contraste diario, total,
de ver el lujo y de ver lo que tú dices, amasar dinero con el esfuerzo de 12 horas de trabajo y no consigo para sostener y darle una pizza a mi familia o darle un pan. Ese es una violencia terrible. Y entonces viene la pregunta del que no es como Elon Musk. ¿Elon Musk no es como yo porque Elon Musk es más inteligente, es más abusivo, es más... A ver, explícame ahí. No puedo hablarte de las características personales de Elon Musk porque las desconozco. Lo que sí que te puedo decir es que esto es algo que ya ha estado muy analizado previamente. Es lo que se conoce como la teoría de las élites, de Brills, de Mosca, de Gerardo Mosca y otros tantos autores han estado analizando cómo la posición social de una persona va a determinar cuál es su acceso a la riqueza. Y estamos hablando no estamos hablando de los fabricantes de dinero, sino de los acumuladores de dinero. Vamos a hablar de proyectos, vamos a hablar de hombres de negocios. La mayoría de estos hombres de negocios suelen venir de una posición privilegiada dentro del estrato social. No son gentes ni mucho menos que te vengan de barriadas o que te vengan de favelas o que te vengan de sitios pues totalmente abandonados de la mano de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando ya tienes una posición privilegiada dentro de la sociedad? Que te está permitiendo tener un acceso privilegiado al mercado. Si tú tienes un proyecto, vas a conseguir financiación. Y una vez que hayas fabricado lo que tengas que fabricar, vas a tener también gente que te va a financiar y que te va a comprar tus productos porque tú ya tienes acceso directo al mercado de masas, o sea, no al mercado minoritario. En el caso de Elon Musk, tenemos que tener en cuenta también, no lo puedo decir sabiéndolo, pero acorde a la naturaleza de su negocio, de los coches Tesla y de los coches eléctricos, puede que el señor Elon Musk tuviese una información privilegiada de cuál iba a ser el futuro de la energía. Ahora mismo sabemos que estamos sufriendo una transición energética en la que queremos tener cero emisiones, en la que queremos quitar los combustibles fósiles, pero el objetivo no es nada más quitar las emisiones, sino electrificar todo el consumo de energía. Toda la energía que se tiene que consumir tiene que ser eléctrica. En este sentido, ha habido mucha gente que está haciendo mucho dinero porque ha visto que hay grandes bolsas de capital, de financiadores, de bancos, de todas las estructuras, de todos los poderes fácticos que están apostando por esta electrificación de la energía. Elon Musk ha dado la casualidad de que, oye, se ha puesto a fabricar coches. Yo no sé qué estudios tenía previamente ni qué capacidad tenía para conocer el mercado, pero bueno, ahí está. Está fabricando coches eléctricos cuando se están invirtiendo ingentes cantidades de dinero en electrificar todos los movimientos, en electrificar todo el consumo de energía. Pues con esto está claro que el señor Elon Musk como que le ha tocado la lotería. Es algo también que sería muy casual. No te puedo decir, o sea, cómo ha llegado Elon Musk a ese lugar, a esa posición social. Lo que sí que te puedo decir, acorde a todos los estudios que se han hecho, lo primero, que tenía una situación privilegiada dentro de la sociedad que le permitía tener un acceso privilegiado al mercado. Si después tenía una información también extra en la que le permitía decir es que tú tienes que fabricar coches eléctricos porque todo va a ser eléctrico de aquí a 40 años, eso ya no te lo puedo decir. Pero analizando todos los casos de todos los acumuladores de dinero o bien llamados hombres de negocios, te puedes encontrar también muchas cosas. Ahí sí que puedes llegar a tener la historia épica de la persona que nació en una familia y en una favela y acabó teniendo una empresa solvente, pero la mayoría de las personas que llegan a hacer cosas que hacen girar, digamos, el rumbo de la humanidad o que aceleran el proceso de la tecnificación, suelen ser personas que vienen ya de posiciones privilegiadas. Todo lo que tienen, todo el dinero que tienen, como he comentado al principio, viene de la competencia que hay por el dinero. Nosotros estamos aquí moviéndonos como hormiguitas, como hámsters dentro de la sociedad, dentro de nuestro mercado laboral, porque necesitamos tener ese dinero. Analizando la teoría monetaria, el tratado del dinero que escribió Galbraith, sabemos perfectamente cómo ha ido evolucionando también todo el proceso por el cual se le da valor a una moneda. ¿Por qué con un dólar te compro tantas cosas, pero con una rupia te compro pues mucho menos? Y sabemos perfectamente que hay una serie de variables sociales que es lo que ahora mismo están dando valor al dinero. Los países en los que hay unos índices de ahorros bajos,
en los que hay una alta velocidad de circulación del dinero, los países en los que hay altos índices de desempleo, en los países en general en los que la competencia por la moneda es mayor, son los que están dando valor a los países que tienen pues, unas variables más laxas. Eso es lo que está pasando ahora mismo en la Unión Europea. ¿Cómo puede ser que los países del norte tengan tanto dinero, sus habitantes sean tan solventes económicamente y los países del sur no lo sean? Porque las variables socioeconómicas de los países del sur es lo que está manteniendo el valor del euro para que funcionen los mercados del norte. Siempre hay alguna triquiñuela, siempre hay alguien que tiene que pagar los platos rotos. El dinero no es algo que pueda estar en manos de todos, no es algo que todo el mundo no puede ahorrar, no ahorra el que puede, o sea, no ahorra el que quiere, ahorra el que puede. En este sentido, volvemos a tener que tener en cuenta la diferencia entre los acumuladores de dinero, los fabricantes de dinero y las grandes masas que se pelean por el dinero para dar el valor a la misma moneda. Es algo que es bastante complejo, pero ciertamente todos los obreros, todos los que están en el mundo asalariado, en países pobres que apenas tienen unos salarios de subsistencia, tienen que saber que sus condiciones de vida son así para dar valor a la riqueza de los otros. Qué desgracia. Gracias, Nuño, por estas dos brillantes intervenciones. Te agradezco muchísimo. Quiero aclararle al público y a ustedes también, digo, ustedes lo saben, que Elon Musk da lo de menos, digo, eso no importa, sino es una variable por poner a un multimillonario o supermillonario, porque hay como 10 o 20 supermillonarios y luego además hay como unos 100 que son megamillonarios. Bueno, es una variable y eso no importa. Pero ¿por qué la pregunta es muy importante? Y voy a hacer una referencia personal, voy contigo, Francisco, pero también para ti, Nuño. Hace como 20 años, por ahí del 2004-2006, tuve la oportunidad de manejar en unas carreteras de Estados Unidos. Y me impresionó mucho ver en los anuncios espectaculares, en estos billboards que hay en pues, muchos países, en México hay muchos, en la Ciudad de México, que anunciaban antidepresivos. Y yo me quedé así como asombrado, porque nunca había visto un billboard que anunciara de antidepresivos, pero en Estados Unidos sí, ¿no? Y entonces pues me puse un poco a pensar y a investigar, y resulta ser que sobre todo en Estados Unidos, pero en todo el mundo, el neoliberalismo, el capitalismo, les ha metido la idea a las personas de que si no trabajas, si no te esfuerzas y si no sudas, no progresas. No tienes dinero y no eres tan exitoso como el millonario. Y esto está en las mentes de muchas personas. Pero sabemos bien que esto es un error. Porque el super mega millonario, quizá un ejemplo sí, pero no todos, es lo que tú estabas explicando, Nuño. Obedecen, o más bien son parte de un sistema. Vamos contigo, Francisco. ¿El supermillonario es supermillonario porque es más inteligente que yo, más inteligente que el que trabaja y se esfuerza y suda mucho en una fábrica? ¿O por qué? No sé si es amor o qué. Quiero estar solo. La soledad me hace preso. La condena son tus besos. No sé si es amor o qué. No quiero estar solo. A veces la paso lonely. No es tu culpa, I'm sorry. Estamos envueltos en un juego de dos. Quiero estar a lo tuyo, pero a veces no. De pronto son cosas del destino. O mejoramos con el tiempo como el vino. Súbeme la nota que no se me nota. Ya no estaba ready y fui un idiota. Que hay mucha brisa, se acabó la risa. Ya empezamos el gota a gota. Dame la actitud que yo tengo hacia ti.
pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!